Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, Roberto. Esto tiene que ver con que hoy homenajeamos al cameraman que nos odia, que no está presente, y en su lugar tenemos al cameraman que nos cambia el nombre y nos llama de diversas maneras a lo largo de toda la, de la grabación, ¿no? Osvaldo, Alberto. Así que, bueno, con esta especie de esquizofrenia, cambiamos los roles, sí. Sí, es con lo que nos vamos a tener que manejar durante el día de hoy. La película que vamos a ver se llama Un niño y su perro, película muy poco vista dentro de esta semana dedicada al cine de culto con elementos de terror. Una película dirigida por L. Q. Jones, un actor de Sam Peckinpah, en todas las películas de Sam Peckinpah. Usted lo conoció, lo envidio. Sí, lo conocí en el Festival de Karlo Vivari, en la República Checa, porque hacían una retrospectiva dedicada justamente a Peckinpah. Y se ve que el único que pudieron encontrar que quería ir era él, porque están todos muertos. Claro. Y la verdad que se lo veía muy amable, bien, presentaba las películas y todo, llegué a darle la mano. Mire qué bueno. No sabía que había dirigido El niño y su perro, sino un genio. Un genio de Q. Jones, porque realmente creo que tiene en su filmografía esta película, un western que no lo conoce nadie que hizo antes, y después creo que un episodio de El increíble Hulk, lo cual uno le haría pensar que el Q. Jones nunca realmente sirvió mucho para la dirección, pero esta película es realmente una película de culto, pero con todas las letras. Pertenece a un género que es muy bueno para los que quieren hacer películas de clase B de ciencia ficción, que es el futuro post-apocalíptico, ¿no? O sea, claro, es un lugar donde no hay nada. Un buen desierto, gente vestida mal. Sí, esto es el post-apocalipsis. Transcurre en el año 2024. Perdón, una pista para realizadores argentinos. No usen para hacer la película post-apocalíptica ciudad universitaria, porque ya se usó mucho en los 80. Bueno, la reserva ecológica. La reserva ecológica puede ser, sí. Bueno, esto es más o menos como si lo hubieran hecho en la reserva ecológica, pero hay mucha inteligencia para hacer la película, está todo muy bien aprovechado. Pero lo que más llama la atención es cómo a alguien se le puede haber ocurrido hacer una película que está protagonizada por Don Johnson, División Miami, y un perro que se la pasan todo el tiempo conversando telepáticamente. O sea, si uno le dicen algo así, dice, esto tiene que ser una porquería. Y sin embargo, es maravillosa. Tal vez una de las razones por las cuales es maravillosa es que el guión original, por lo menos la novela original, es de Harlan Ellison, ¿no? Claro, Harlan Ellison es uno de los grandes nombres de la ciencia ficción. Uno de los guionistas más importantes que tuvo la serie Outer Limits, ¿no? Rumbo a lo desconocido. Y objeto del choreo de otro de un gran chanta que es James Cameron. Perdón si hay gente que considera que James Cameron es la nueva deidad del cine norteamericano. No, no lo es. No. Yo creo que es un chanta importante. Y Terminator está reconocidamente afanada de dos capítulos de Outer Limits escritos por Harlan Ellison. Sí, reconocidamente afanada porque se quejó. Porque se quejó y hizo juicio. Entonces ahora, al final, en las copias nuevas de Terminator, al final le obligaron a poner un cartelito que dice basada en obras de Harlan Ellison tal y cual y qué sé yo. Pero en principio él no quería reconocer nada de nada. Uno de los episodios lo tenemos en la filmoteca gracias a Mane, se llama Soldier. Buenísimo. Sí, yo lo uso en las clases y los pibes dicen, pero esto está chorro, chorro, claro, véanlo si pueden y van a exclamar con el mismo énfasis, ¿no? Es decir, más allá de los aportes que Cameron haya podido hacer a nivel técnico, que seguramente fueron muchos, ¿no? Un niño y su perro, entonces, de L. Q. Jones, es la película que vamos a ver esta noche aquí en Filmoteca.